Saber Noticias llegó hasta el Colegio Campestre Goyavier en Florida Blanca, Santander, una institución que basa su modelo pedagógico en las bellas artes. Hablamos con su rector, quien nos contó cuál es la clave para educar jóvenes integrales a través de esta innovadora propuesta. La danza, la pintura y las artes escénicas son algunas de las disciplinas que hacen parte del contenido académico de este plantel educativo que busca formar personas creativas y libres. Fomentar en los estudiantes el amor por la ciencia y el ambiente es otro pilar fundamental en el Colegio Campestre Goyavier. Los acompañamos a una de sus clases en la que hicieron experimentos divertidos. De verdad, las felicito, excelente trabajo, divinos esos terrarios. Les tenemos los mejores momentos de Terpsícore, una experiencia escénica y pedagógica de gran formato que en su cuarta versión buscó empoderar a los estudiantes con la diversidad cultural de Colombia. En nuestra sección El Talento También es Noticia, destacamos la imaginación de un grupo de estudiantes y docentes que plasman sus sentimientos e ideas en un libro denominado Sueña y Escribe. Hola, profe. Mi nombre es Joan Moreno y mi pregunta es, ¿por qué no debemos meter elementos metálicos al microondas? Espere la respuesta en la sección Pregúntele al Profe. Esto es Saber Noticias, un espacio donde la educación también es noticia. Bienvenidos a Saber Noticias. Emitimos desde las instalaciones del Colegio Campestre Goyavier en Florida Blanca, Santander, institución que se ha caracterizado por ofrecer una enseñanza basada en el amor por el arte, la tecnología y el medio ambiente. En el siguiente informe le explicamos en detalle cómo funciona este modelo pedagógico. A través de una propuesta educativa novedosa, el Colegio Campestre Goyavier en Florida Blanca, Santander, promueve en sus estudiantes una formación integral basada en el arte y la ciencia. Mauricio Oviedo, rector de la institución, nos cuenta cuáles son los pilares fundamentales con los que se rige la comunidad goyaveriana. Primero que todo, la fundamentación en bellas artes y la formación cultural y artística. Segundo, el elemento formativo de desarrollo del pensamiento, que es todo el tema del componente académico, porque buscamos desarrollar la parte cognitiva y la parte cognoscitiva. Tercer elemento fundamental y ante todo es como la columna vertebral, es la formación humana. Y es precisamente el sentido humanista lo que hace que los estudiantes asistan al colegio felices y motivados. Pues realmente esto es un colegio con un enfoque muy diferente a lo que tú ves normalmente en otros colegios y es un colegio que me ha ayudado mucho a desarrollar mis habilidades artísticas, entonces me siento muy a gusto por eso. Y la verdad siempre cantaba, bailaba, pero a medida que fui creciendo, tú sabes que ya es como, uy no, ya me da pena, ya no. Y muchos de mis profesores me han enseñado a dejar el miedo y que no importa que piensen los demás, si a mí me gusta hacerlo. Lastimosamente, en este momento, en términos educativos, se ha olvidado esa esencia y fundamento de lo que es el ser humano, de la alegría de los chicos, y ante todo es casi nuestro plus y lo que marca diferencia, la alegría que sienten los niños en nuestros espacios académicos, porque además nuestros espacios marcan diferencia porque son espacios muy artísticos, espacios muy culturales y ante todo espacios muy formativos. En el Colegio Campestre Goyavier también es esencial el respeto por la diversidad y la inclusión. Nosotros más que un primer puesto a nivel académico, nos gusta más un primer puesto a nivel de la formación integral, donde creamos, construyamos y entendamos esos seres humanos del hoy, de la realidad hoy, con sus necesidades, con sus situaciones, con sus dificultades, con sus limitantes, porque independiente de la diferenciación que existe en estos momentos, todo mundo merece el respeto. Sin lugar a dudas, un modelo pedagógico que forma seres sensibles y comprometidos con su entorno, su familia y la sociedad. Los directivos y docentes del Colegio Campestre Goyavier confían plenamente en que el saber, hacer y ser, competencias que debe tener todo ser humano, se potencian desde la vivencia artística. Miremos cómo es una clase de artes en esta institución. Buscar el equilibrio entre la razón y el corazón, con ayuda de las bellas artes, es el objetivo principal del currículo académico de este plantel educativo.
Las bellas artes para nosotros no consisten en una clase lúdica, sino en una clase que se utiliza como mediación para el desarrollo pedagógico de algo que va más allá, que son las, como tal, las habilidades cognitivas de nuestros estudiantes y poder encauzar como tal todo ese conocimiento de sí mismo y de los otros para que les permitan ser buenos ciudadanos. Pero, ¿cómo lograr que niños y jóvenes descubran sus capacidades artísticas? El profesor Julián nos explica. Nosotros manejamos dos tipos de currículo. Tenemos una primera fase con un currículo clásico que va desde preescolar hasta séptimo, en donde ven todas las áreas de bellas artes que nosotros manejamos. Pintura, escultura, dibujo, artes escénicas, historia del arte, danza, y también todo eso va encauzado a proyectos comunes. ¿Qué es lo que sucede ya a partir de octavo hasta once? Los chicos ya se afrontan una situación de currículo en donde pueden decidir qué son sus intereses. Y a partir de ahí es en donde nosotros empezamos a manejar la mediación para que ellos puedan lograr como tal un proceso de aprendizaje y de conocimiento de sí mismos a partir de sus intereses y deseos como tal, encauzados a lo que será su formación profesional. La pasión por el arte es un sentimiento que los estudiantes viven a diario, como es el caso de María Andrea Porras, una joven amante de la pintura que se deslumbró con este modelo de enseñanza. Simplemente me pareció maravilloso y me dije a mí misma, tienes que arriesgarte. Y me arriesgué y me fui de donde estaba, dejé todo lo que conocía, mi familia, mis amigos, mi ciudad, mi todo, por el arte. Porque esto es lo que quiero hacer para el resto de mi vida. Horizonte óptico, no le vas a poner más árboles ni nada. Esta corriente artística fue instituida por el maestro Hernando González, fundador del colegio, quien a diario hace que sus estudiantes se conecten de manera espiritual a la contemplación y el desarrollo técnico de la pintura. Desarrollar proyectos que involucren la ciencia y la innovación es clave en la formación goyaveriana. La intención es que los estudiantes adquieran conocimientos a partir del aprendizaje significativo. Cuando llega la hora de la clase de ciencias, los estudiantes del Colegio Campestre Goyavier asisten con entusiasmo, pues saben que esta es una asignatura de experimentos divertidos. De verdad las felicito, excelente trabajo. Divinos esos terrarios, tenemos un ecosistema chiquitico en nuestra casa. Que no la vean como en los libros, como esquemática, sino que vengan al laboratorio, puedan hacer pequeñas muestras, pequeñas experiencias y que lo disfruten. Lo más importante es que gocen de las ciencias naturales. Desde el área de ciencias, los estudiantes participan en el proyecto Estilo de Vida Saludable, actividad que les enseña a cuidar su cuerpo a través de la alimentación. Hicimos mermelada, arequipe, quesos, perfumes, labiales y también aprendimos que cómo tenemos que cuidar las plantas y la naturaleza. Todos los años, acompañados de docentes y familiares, los niños hacen una caminata ecológica, donde además de ejercitarse, aprenden la importancia de respetar el ambiente. La importancia de la actividad física hoy en día y el contacto con el medio ambiente y ese espacio, compartirlo con la familia, porque no solo son los estudiantes, sino que también van los padres de familia. La clase de ciencias se basa en un proyecto transversal que trabaja con áreas como matemáticas y educación física, mejorando el desempeño académico y el desarrollo integral de los estudiantes. Nosotros continuaremos recorriendo las instalaciones del Colegio Campestre Goyavier para conocer de su modelo pedagógico, pero eso será después de la pausa. Vamos a unos cortes comerciales y ya regresamos. Usted debe saber que los anagramas son aquellas palabras que se forman por la reorganización de letras que componen otra palabra del mismo idioma o lengua. Por ejemplo, amor es un anagrama de Roma, Omar, Mora o Ramo. Invirtamos la escritura para comprobar. Como vemos, estas palabras con significados totalmente diferentes poseen las mismas letras con la misma cantidad de apariciones pero en un orden diferente. Un saludo para Saber Noticias, porque la educación también es noticia.
En todas las pruebas es necesario un entrenamiento acompañado de compromiso, disciplina y pasión. Por eso estamos aquí, para que así como ellos que son tan buenos en la cancha, tú lo seas en la prueba Saber 11. Únete a este reto y forma parte del equipo de los mejores. Viene el IFES y yo les digo, tú, tranquilo estudiante colombiano. ¿Sabes por qué todos nos prefieren? Por su experiencia. Porque los simulacros son muy parecidos a las pruebas reales y puedo ver mis resultados en línea con facilidad. ¿Sabes? Acompañamiento educativo del grupo Milton Ochoa. Matricúlate ya en nuestros cursos Prueba Saber. Conoce más de nuestros productos, martes de prueba, fortalecimiento institucional, taller de formación, material educativo. Síguenos en nuestro Facebook Sabes SAS o llámanos en Bucaramanga al 634-0903 y en Cúcuta al 583-0195. Juntos alcanzamos tus sueños. Gracias por continuar con nosotros en este especial desde las instalaciones del Colegio Campestre Goyavier. ¿Alguna vez usted ha escuchado hablar de Terpsícore? ¿Quién era y cuál fue su legado? Los estudiantes de este colegio lo tienen claro y nos lo explican a continuación. Hola a todos, mi nombre es Lynn Ardila. Y yo soy Andrés León. Y hoy les vamos a hablar de Terpsícore. Entonces, ¿quién era Terpsícore? Terpsícore era una de las 9 musas, hijas de Zeus y Mnemóside. Ella representaba a la danza y a la poesía ligera. Por eso en nuestro colegio, un colegio artístico, le hacemos un homenaje cada año. Precisamente el Terpsícore es uno de los eventos culturales que organiza este colegio y uno de los más destacados de la región. Un equipo de Saber Noticias los acompañó durante este evento en donde le rindieron homenaje a la diversidad cultural de Colombia. Veamos. Terpsícore, la manifestación del alma en el arte, llegó a su cuarta versión. Y con ella la alegría, el talento, la creatividad y la unión familiar. Es muy importante no solo por los niños, por todo lo que desarrollan en esta clase de eventos y la preparación que requieren, sino también porque promueven la unión, promueven que vengamos todos juntos, no solo venimos los papás, vienen abuelos, vienen otras personas a ver lo que los niños han hecho y se genera un ambiente de familiaridad, de cordialidad con amigos que... es muy positivo, nos permite relacionarnos entre la comunidad del colegio. Que nos descentraliza a todos los miembros de la familia de estar de pronto solamente pendiente del celular, de la tecnología o en la casa sin hacer nada. Es un evento que permite culturalizarnos, compartir con nuestros hijos, ver la diversidad cultural y que nuestros hijos no pierdan esas raíces. Yo creo que esas actividades son como súper buenas para ellos porque mi hermanita se distrae muchísimo y ha hecho como muchísimos amigos y eso también le ha ayudado como a ser más sociable, a comunicarse mejor y entonces pues eso me parece súper chévere el colegio que nos ayude con todas esas cosas para los estudiantes. Para presentar esta cuarta versión del Terpsícore, los estudiantes del Colegio Goyavier debieron aprender durante 6 meses todo lo relacionado con la música colombiana y así hacer un homenaje especial a la diversidad cultural de nuestro país. Lograr un espectáculo perfecto no es tarea fácil. Si ustedes pidieron fondos, los fondos estén hechos. ¿Listo? Fueron horas practicando una y otra vez pasos, ritmos, diálogos y detalles escénicos. Sin lugar a dudas, una experiencia que deja muchas anécdotas. Un poco difícil porque a veces no entendíamos los pasos, pero con el tiempo a veces en los ensayos generales que hacíamos en el colegio, en la cancha, Pedro se le olvidaba siempre decir, se quema chimichagua, siempre se le olvidaba decir, a mí me tocaba susurrarle como que se quema chimichagua,
porque a él se le olvidaba siempre en los ensayos y él no respondía. Es que son tantos ensayos y uno se cansa, pero a la vez es como tener la alegría de mostrar a los padres todo lo que nos hemos esforzado y todo eso. Llegó la hora de actuar y con alrededor de 1,000 asistentes inició este tributo a la musa del arte, Terpsícore. Así que esperamos que lo disfruten mucho y empecemos con Terpsícore cuarta edición. La temática del evento denominada Colombia Fusión avanzó al ritmo de los diferentes estilos musicales de cada región, como la cumbia, el joropo, el vallenato, entre otros. Actividades como estas, además de enseñarle a los estudiantes todo el tema de las bellas artes como bailar, cantar o actuar, también les enseñan valores como el respeto y la responsabilidad, pero algo muy importante y es trabajar en equipo. La verdad he aprendido mucho, comenzando con la logística de todo lo que tiene que ver con Terpsícore. La verdad me siento orgulloso de pertenecer a esto. He aprendido más que todo también la historia de nuestros orígenes y de ciertas regiones de Colombia. Pues he aprendido como persona, pues a no ponerme límites, a que soy capaz de hacer más cosas. Aprendí a actuar, a bailar, me gusta mucho el baile y también desarrollé mi canto. Yo era una persona que llegué y que no me sabía expresar, o sea, era muy cerrado y pues no hacía casi nada, pero llegué al colegio y como es envasado en artes y pues yo me metí más sobre el arte de actuar y de bailar, me pareció súper chévere y pues me gustó mucho y ahí desarrollé bailar y hacer muchas cosas. Fueron muchos sentimientos encontrados en cada acto. Por eso, la satisfacción del deber cumplido no se hizo esperar. Realmente es felicidad para uno como que ha tenido esa idea de educar a tantos niños, casi que ver cumplidas esas metas. Estos muchachos son excelentes, estos muchachos son disciplinados, son muchachos con grandes valores. Yo felicito a los padres. Y estos muchachos no nos pueden defraudar, día a día van a ser mejores. Esa es la idea. Así culmina una versión más de este evento, considerado como uno de los más importantes en el fortalecimiento cultural de la región. Ya regresamos con más de Saber Noticias. Hola, yo soy Javier Hernández Bonet, el director del Gol Caracol. Los invito a ver Saber Noticias. En todas las pruebas es necesario un entrenamiento acompañado de compromiso, disciplina y pasión. Por eso estamos aquí. Para que así como ellos que son tan buenos en la cancha, tú lo seas en la prueba Saber 11. Únete a este reto y forma parte del equipo de los mejores. Viene el IFES y yo les digo, tú
Tranquilo, estudiante colombiano. El talento también es noticia. Esta semana quisimos resaltar el talento que tienen estudiantes y docentes para escribir poemas. Ellos elaboraron este libro llamado Sueña y Escribe, que recopila el sentimiento literario de la comunidad educativa. Las ilusiones, la alegría, los temores y la percepción del entorno que comparte la comunidad del Colegio Campestre Goyavier quedaron impresas en las páginas de la primera edición del libro Sueña y Escribe. Hay, digamos, libertad de expresión, y ellos más bien buscan el estilo, buscan la belleza para expresar a través de palabras muy bien situadas aquello que quieren compartir o cómo visionan el mundo de hoy y de mañana. El libro advierte un potencial extraordinario de jóvenes poetas que comparten espacio con docentes, revelando una diestra mirada de la palabra escrita. Manifestamos nuestras ideas, nuestras emociones acerca del amor, de la política, del desamor, de la innovación, del deporte, los diferentes temas que tienen como importancia a nuestra juventud y a nuestros docentes. El maestro Marco Antonio Montaña, como buen custodio del conocimiento, de las emociones y la cultura, compartió una añoranza que aún brilla en sus ojos. En un rincón de la geografía, nunca pensaba que pasaría hoy, un 19 de diciembre que podría entregar mi vida y mi corazón a una buena mujer santandereana, pensando en mi pasado en verdad, pero nunca imaginé dar el corazón para siempre, con toda integridad. La parte escritural, desde el inicio de las actividades como institución educativa, se ha recopilado y promete perdurar en el tiempo. Pues mis escritos son más que todos de para mí, ¿no? No son como escritos para otra persona o algo así, sino para identificarme a mí, para buscarme en medio de la poesía y así. Necesitamos muchos artistas muy destacados, investigadores, como lo mismo científicos que nos solucionen, nos ayuden a solucionar los problemas que tiene el mundo actual. El colegio cuenta con un ambiente propicio para evocar los sentimientos de cada joven. Gracias a esta libertad de expresión, la comunidad goyaveriana ofrece al mundo un puñado de felices soñadores de alma libre. A continuación les presentamos los hechos de la semana en Saber Noticias. Estudiantes del Colegio Goyavier participaron junto a otras 25 instituciones públicas y privadas del municipio de Floridablanca en el Campeonato Supérate Intercolegiados 2017. Encuentro deportivo donde resultaron campeones en la categoría prejuvenil de fútbol sala. El alcalde de Floridablanca visitó las instalaciones del colegio y entregó un reconocimiento a los estudiantes, que ahora se preparan para participar en torneos nacionales. En matemáticas, los estudiantes goyaverianos también son destacados. Recientemente, Juan Fernando Pico, de cuarto grado, recibió medalla de oro en las sextas Olimpiadas Regionales de Matemáticas que organiza la Universidad Industrial de Santander. El estudiante obtuvo el primer puesto luego de resolver pruebas de razonamiento lógico en la categoría de primaria. Yo vi que se me facilitaban bastante y yo vi que yo podía entrenar bastante
y yo entrené bastante y me comenzaron a gustar. Pues eso significa para mí algo grande, como un gran logro. El próximo año, Juan Fernando representará al colegio en el Campeonato Nacional de Matemáticas que se efectuará en la Universidad Antonio Nariño de Bogotá. Para el último trimestre de este ciclo escolar, el colegio participará en dos grandes muestras de talento. La primera será hacia el mes de octubre, donde docentes y estudiantes mostrarán sus investigaciones en temas artísticos y científicos durante la Semana Cultural. La segunda es la exposición Pequeños Grandes Artistas, evento que se realizará en el mes de noviembre y donde se ofrecerá una muestra de las obras de pintura y escultura que han realizado los estudiantes a lo largo del curso. Además, serán anfitriones del cuarto encuentro regional de investigación, donde también recibirán a estudiantes de otros colegios y universidades del departamento de Santander. Los estudiantes del Colegio Campestre Goyavier son muy curiosos y le hicieron la siguiente pregunta al docente Eduardo Guevara en nuestra sección Pregúntele al Profe. Hola, profe. Mi nombre es Joan Moreno y mi pregunta es ¿por qué no debemos meter elementos metálicos al microondas? Los elementos metálicos no son recomendables en el microondas por el efecto que hacen las ondas sobre él. Las ondas se reflejan en un elemento metálico. Además, cuando las microondas inciden en un elemento metálico, este conduce esa microonda generando electricidad y generando calor. Entonces es posible que se caliente. Y si ese elemento tiene puntas o aristas, puede emitir también unas chispas que quemarían algún objeto que esté dentro del microondas que se pueda quemar. Pero en sí, si el objeto metálico no tiene estas aristas, simplemente refleja las ondas. No es recomendable tampoco porque si se pone dentro del objeto metálico lo que yo pienso calentar, este metal refleja las ondas y no permite que las ondas lleguen hasta las moléculas de agua que están en el alimento para que éstas se calienten, que es en sí el método como funciona el horno microondas, calentando las moléculas de agua. De manera que el objeto metálico, así no sea peligroso, no es recomendable porque impide la función del horno microondas. Finalizamos esta emisión de Saber Noticias desde el Colegio Campestre Goyavier en Florida Blanca, Santander, una institución que potencia el talento de los estudiantes a partir de las bellas artes. Recuerde seguirnos en nuestras redes sociales y suscribirse en nuestro canal de YouTube para permanecer actualizado con noticias de educación, arte, cultura y deporte. ¡Hasta pronto! ¡Chao!